Buenos días a todos. Como todos los años, vamos a presentar nuestro acto solidario, que consiste en la elección de un vino, en el cual se va a comercializar a través de todos los clubes rotarios, con el fin de recabar y recaudar fondos que luego van a ser destinados a nuestros bienes sociales como tal. Para tal, hemos preparado este acto de presentación y, sin más, quiero dar la palabra a nuestro presidente, Juan Carlos Romeral, presidente del Club Rotary de Aranda de Duero, que va a dar comienzo a este acto. Juan Carlos. Muchas gracias, buenos días. Como comentaba Juan José Balbás, esta es una actuación que desde el Club Rotario de Aranda de Duero llevamos realizando desde hace 20 años y tiene una doble finalidad. Por un lado, recaudar fondos para proyectos solidarios que se desarrollan a través de la Fundación Rotaria a nivel nacional y, por otro lado, de alguna manera, es colaborar en la difusión de los vinos de Ribera de Duero en el ámbito de todos los clubs rotarios que hay en España. Y básicamente, como os decía, llevamos ya 20 años con bastante éxito, pero este año muy preocupados por el tema del coronavirus, pues creemos que es más importante que nunca el que hagamos esta difusión, tanto para colaborar en causas humanitarias como para poner nuestro pequeño granito de arena en colaboración con todos los bodegueros de la Ribera del Duero. Y nada más, por mi parte nada más, dar paso al presidente del Consejo Regulador, y agradecer la presencia de todas las autoridades que están con nosotros en este acto. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Presidente del Consejo, siempre, bueno, pues no podía faltar en un acto que el producto es un vino, pues nuestro presidente, amigo y casi colaborador, ¿por qué no? Gracias, Enrique, por acompañarnos en este acto. Gracias a ti, Juan, amigo. Bueno. Buenos días a todos, alcaldesa, autoridades, amigos todos, porque al final yo creo que es los que estamos aquí, ¿no? Bueno, pues un año más vuelve Rotary con su buena iniciativa, la de promover el vino de Ribera del Duero para un buen fin. Incluso ni la pandemia, ¿no?, lo ha parado, que lo cual es, creo que decir que es un síntoma, esto no lo para ni la pandemia. Es decir, por muy este virus maldito que nos está trayendo solo disgustos, por lo menos que nos dé alguna satisfacción, ¿no?, la que es, por ejemplo, la que estamos hoy realizando aquí, con iniciativa del Rotary, la de trasladar, pues eso, el buen vino de la Ribera del Duero, como he dicho al principio, con un buen fin, ¿no?, que es el de intentar solucionar problemas en el mundo, que hartos tenemos. Así que nada, felicitar al Rotary por esta iniciativa y, como hemos dicho, si no lo para el COVID va a ser difícil que lo pare cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y, como no, pues el acto no puede faltar, pues, el vino elegido. En este caso, José Zapatero, como bodeguero de este gran vino. José. Pues muy bien, pues nada. Pues muchas gracias a Rotary Club por haber elegido nuestro vino, el vino de Bodegas El Lagardisilla. Estamos ilusionados con esta iniciativa porque, aparte de poner el vino en el mercado, creo que contribuimos a una causa muy importante a nivel nacional. Bueno, el vino creo y estoy convencido de que va a dar la talla, vamos a ser capaces de ponerle en todos los clubs de España y no vamos a escatimar ningún esfuerzo en intentar pues vender y contribuir al mismo tiempo para que de alguna manera el Rotary pues pueda tener las máximas expectativas para poder realizar luego estos fines sociales. Estamos hablando de un crianza del 2016, un crianza que la variedad principal es la Tempranillo en un 92% y que tiene un 5% de Cabernet y un 3% de Merlot. Eso hace que sea un vino muy fresco, un vino que al ser un 2016 que ya está muy hecho, es un vino que quizás esté en su mejor momento para beber y de aquí en adelante. Con lo cual, creo que a todo el mundo que lo pruebe y que lo compre le va a gustar y vamos a dejar el pabellón del Rotary y de la Ribera del Duero muy alto. Son viñedos viejos, también hay que decirlo, son viñedos entre 50 y 70 años y bueno, pues lo que decía, convencido de que va a quedar muy bien y que, bueno, pues os va a gustar y les va a gustar a todos.
Nada más, muchas gracias y bueno, pues que vaya todo muy bien, ya que, como decían mis compañeros, son momentos difíciles, pero quizás ahí es donde hay que poner el mayor esfuerzo y nosotros lo vamos a poner. Gracias a todos y gracias al Club Rotary. Gracias, José, por tus palabras y por tu vino. Y ahora sí que quería dar paso a nuestra gobernadora Marisol. Hola, buenos días. Estoy encantada de estar en Aranda. Tengo que dar las gracias, como no, a Raquel, a nuestra alcaldesa de Aranda, al presidente del Consejo Regulador y, como no, también al presidente del club y al que nos ha ofrecido este vino tan bueno, que la verdad es que es un vino solidario. Creo que es por una buena causa. El Rotary lleva trabajando muchos años, desde 1905 está trabajando por hacer el bien a los demás. Tenemos una fundación Rotaria, la cual nos ayuda en todos nuestros proyectos. Creo que este proyecto nos viene a ayudar un poco más a tener más dinero que se reparte luego entre los clubes. Tenemos clubes en todos los lugares del mundo, somos más de muchos millones de personas que estamos luchando por la pandemia, por la polio, llevamos más de 30 años luchando por la polio y al mismo tiempo también hacemos proyectos internacionales. Creo que en este momento la Fundación nos ha donado mucho dinero a todos los clubes, a todos los distritos para luchar contra el COVID. Este año en el distrito nos hemos gastado más de medio millón de dólares en productos, EPIs, mascarillas, pantallas, alimentación para los más necesitados. Creo que la Fundación Rotaria es nuestra propia fundación y es con la que está ayudando en este momento también el Club de Aranda. Todos los rotarios nos unimos, somos profesionales que damos nuestro tiempo para ayudar a los demás y creo que es la forma más bonita al mismo tiempo de alegrarnos un poco en estos momentos tan difíciles y que también es difícil también hacer actividades multitudinarias como es imposible. Creo que Aranda tuvo la idea hace 20 años de crear este vino solidario y desde luego que conste que el distrito va a apoyar de una forma masiva esta venta de este producto de Aranda de Duero, que como bien decía el presidente, Aranda está presente siempre en estos momentos y Rotary con este vino solidario. Esperemos que sea muy positivo y muchas gracias, Aranda, por esta idea solidaria y esta forma de trabajar vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias Marisol. Y ya para cerrar este acto, sí que me gustaría que nuestra alcaldesa Raquel nos lo cerrase. Raquel. Pues muchas gracias. Mi intervención simplemente es para agradeceros y para felicitaros por esta iniciativa. Una vez más, felicitar al Club Rotary de Aranda por esta iniciativa solidaria, fantástica, que lleváis realizando, como bien decíais, desde hace más de 20 años y, evidentemente, agradeceros el que nos hayáis invitado, ¿no? Leía y le preguntaba a la gobernadora, Rotary abre oportunidades, es el eslogan de este año, ¿no? Desde luego, hay dos líneas importantes en esta actividad. La actividad, evidentemente, el compromiso solidario, pero también el compromiso con la promoción de algo muy nuestro. Y si las dos cosas se ensamblan, desde luego abren oportunidades. Abren oportunidades a aquellos que necesitan de vuestra actividad solidaria, ¿no? Pero también abren oportunidades a los nuestros, a nuestra gente, a José en este caso, a Lagar de Isilla, a la denominación de origen y, en definitiva, a toda la Ribera, a toda Aranda y a toda la Ribera. Así que muchas gracias y, desde luego, a seguir abriendo oportunidades. Gracias, Raquel, y sin más, pues daros las gracias a todos por vuestra presencia. Desear que las ventas y las entregas del vino al resto de los clubs vayan fenomenal, porque eso al final va a redundar en grandes proyectos que Rotary tiene en sus manos en este momento, con lo cual pues animo a todos a que degusten, compren este vino, este Lagar de Isilla cosecha crianza del 2016. Y ahora, sin más, pues sí que les pediría que, bueno, pues
hagamos un brindis, aunque con las premisas y las dificultades que tenemos, pero al fin y al cabo intentémoslo. Muchas gracias.